Son las 6 de la mañana y 16 minutos. Bueno, aquí como ya queda la recta final a las elecciones, pues aquí tenemos invitados. La hora que lleguen, pues podemos iniciar con las entrevistas. Luego estaremos dando a conocer las noticias más importantes del día de hoy. Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo Ramón Escalante, actual concejal del municipio de Arauca y que aspira a la Asamblea Departamental por el partido de la U con el número 51. Ramón, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a nuestra sección La Clave Política aquí en nuestra agenda informativa. Muy buenos días, Carlos, un saludo a la amable audiencia de La Clave Política, este programa tan importante para los araucanos. Muchas gracias a usted, Carlos, por esta invitación. Bueno, Ramón, usted es concejal actual, dos periodos, creo que son dos periodos que lleva ya en el Consejo. ¿Por qué toma la decisión de dar ya ese paso a la Asamblea Departamental? Carlos, es un proyecto de vida que inició hace 8 años pensando en dignificar la política, hacer la política con decencia y hacer el paso a paso para un reconocimiento de un trabajo hecho. Dos periodos en el Consejo donde hemos, a través de la gestión y el control, generando resultados y confianza con el elector, y hoy en día avanzamos aspirando a la Asamblea Departamental, por supuesto, en esta proyección que a futuro nos hemos planteado. Bueno, muchos se preguntarán, bueno, Ramón, usted hizo el papel ya en el Consejo, ¿sí cumplió con las metas que usted durante estos dos periodos? Como lo acabo de decir, Carlos, en estos 8 años, además de adquirir la experiencia en lo público y prepararnos haciendo una especialización en gestión pública, pues también logramos entender y hacer que es escuchar a las comunidades, sus necesidades, plantearlas en esa oportunidad que nos generan a través del poder del voto y representarlos y de la mejor manera visibilizar estos problemas para que se vuelvan después una solución frente a mejorar la calidad de vida de los araucanos. De esa forma hemos escuchado, hemos actuado y hemos generado que algunas cosas se solucionen en el municipio de Arauca, no solamente en el casco urbano, sino en el casco rural. Ramón, pues ya estamos a recta final de la campaña política para elegir este 29 de octubre. ¿Cómo le ha ido a usted en los municipios? Carlos, como le dije en un inicio, esto es un proyecto a largo plazo, el cual la toma de la decisión de avanzar a la Asamblea Departamental se tomó no de ahorita, no de hace 3 meses, sino se tomó hace 4 años y fue un trabajo que además de estar presente en el municipio de Arauca, logramos tener empatía y aprecio y cariño con otros amigos y otros grupos políticos en los otros 6 municipios del departamento de Arauca y logramos que se consolidara unos buenos equipos, unos buenos aliados, unos buenos amigos, unas buenas bases en cada uno de los municipios, además del municipio de Arauca, que es donde tenemos el trabajo. Bueno, Ramón, esto, muchos quieren llegar a la Asamblea Departamental, como dice, no hay cama para tanta gente, pero lo que uno se pregunta, bueno, hay muchos que quieren llegar y luego en la Asamblea pues prácticamente no, se les ve y no contestar a lista y salirse e irse. ¿Hay algún proyecto que usted lleve a la Asamblea Departamental que me va a recordar Arauca por este proyecto? Carlos, lo que usted dice es lo que pasa y es el sentir de la gente, que el político en 3 meses se vuelve muy activo en las calles, con presencia en los diferentes barrios, pero una vez logra tener esa credencial se empereza 4 años. Eso pasa cotidianamente, por eso nosotros hablamos de dignificar la política. Y en el entendido de presentar proyectos de ordenanzas de la Asamblea Departamental, así como fuimos juiciosos de los pocos concejales que presentó proyectos de acuerdo, como fue la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el municipio de Arauca en mi primer periodo como concejal, en el segundo presentamos la institucionalización del Día de la Mujer Rural, donde también fuimos gestores de la plataforma de la misma para el municipio de Arauca. Desde la Asamblea Departamental también hay unos proyectos de ordenanza que queremos presentarle al departamento de Arauca. Hay una política pública importante que no la tenemos y es la política pública de turismo sostenible y medio ambiente para el departamento de Arauca, pero también está otro proyecto de ordenanza que es la política pública de adicciones y salud mental para el departamento de Arauca. Dos temas importantes, uno el cual en la capital tenemos un índice alto
de suicidios en el municipio de Arauca, pero además tenemos un potencial grande que no hemos fortalecido y es el turismo. Muy bien, tenemos una capital turística del departamento como la Estame, y que lo que hoy en día tienen es gracias al privado, pero ha faltado que la institución, que lo público, se haga esa alianza público-privada para fortalecimiento y generar mayor economía y fortalezas para el departamento de Arauca, como es en el turismo. Ramón, algo que está preocupando en Arauca es que la empresa de energía Arauca en el AR se ha creado una, o está como república independiente. Creemos que los diputados, como que al parecer de este periodo, no han hecho el trabajo bien. Se va a llamar a control político en la asamblea departamental. Ahí dicen que hay nóminas paralelas, dicen que mejor dicho, allá hacen y deshacen y no pasa absolutamente nada. Solo dicen que la empresa es de los araucanos, pero parece que no fuera. Carlos, nosotros como concejal firmamos 37 proposiciones de control político en los 8 años como concejal, de los cuales 3 salieron con denuncias a los entes de control. Desde la asamblea departamental vamos a continuar trabajando, y esa es una de las herramientas que tienen los diputados. No solamente es en materia de energía, es en materia de salud. Tampoco se le hace un control debido al San Vicente, donde hoy en día nos están a los araucanos remitiendo para el Hospital del Sarare. Desde la Asamblea Departamental vamos a hacer el control, tenemos la experiencia y la capacidad para lograr vigilar los recursos y que las instituciones, tanto la gobernación como los descentralizados, marchen de la mejor manera para que Arauca sea un Arauca, un departamento próspero y sobre todo competitivo para el a nivel nacional. El sector salud, Ramón, ¿qué hacer desde la Asamblea? Una unidad de salud que está en quiebra prácticamente, un hospital que no presta un buen servicio, un avión ambulancia que no se sabe dónde está, y la verdad que esta situación preocupa a todo el departamento de Arauca, pero sobre todo a los de la capital, porque en Saravena se viene prestando un buen servicio de salud, en Arauquita se va a empezar a construir el nuevo hospital, pero Arauca somos siempre lo de la cola. Bueno, yo creo, Carlos, que aquí ha habido algo que ha hecho muy bien el Piedemonte y el Sarare, y es ser regionalistas. En los últimos 8 años la mayoría de los diputados han sido del Piedemonte y del Sarare. Por supuesto, se han fortalecido no solamente en la salud, sino en otros sectores. Arauca, yo creo que le ha faltado una representación en la Asamblea Departamental que tenga sentido de pertenencia por lo nuestro, por nuestra capital, que haga este control debido de esos recursos que giran las EPS por los usuarios en el San Vicente, pero además generar que de la unidad se vigile esos recursos, esos proyectos y esos programas, que no solamente queden en papel, porque eso es lo que ha venido pasando, que los programas y los proyectos que salen por la unidad son solamente de papel. Hay que mirar con lupa bien estos recursos que se vienen invirtiendo por parte de la unidad de salud del departamento de Arauca. El IDEAR, Ramón, fue reestructurado en el gobierno de Alvarado, parece que no estuviera funcionando como debería estar, aunque tenemos que reconocerle que la doctora Karina ha dado o ha sacado adelante todos estos créditos, pero preocupa es que recibo las denuncias. No sé si de pronto usted, cuando llegue a la Asamblea Departamental, va a entrar a investigar. Es que el bufé de abogados, los que externos de la, los que realizan los cobros coactivos, no son de Arauca, que son ni que del eje cafetero, y que aquí solo hay una persona que de allá como lo dominan a control remoto. Y la verdad que tantos araucanos que hay acá, abogados en el departamento de Arauca, no se contratan. Hay que entrar a mirar, Carlos, sí, eso es cierto. Hay que entrar a mirar con quién se hizo ese contrato y ese convenio, y con qué empresa y hasta cuándo, para revisar, porque usted muy bien lo dice. Aquí nosotros tenemos profesionales de todo índole, con toda la capacidad en el departamento de Arauca, así como tuve la oportunidad de que mis 2 hijos de 2 años y 3 meses nacieran en San Vicente, creyendo en los profesionales que trabajan allí. Hay que empezar a creer en los araucanos, y si este convenio de LIDEAR está para culminar en el próximo cuatrenio, haremos ese control debido para que se contrate la gente de aquí del municipio de Arauca o del departamento.
hay que revisar, usted lo acaba de decir muy bien, hay, el IDEAR tiene un convenio también con una empresa de Bogotá, el cual ha generado unos créditos importantes. Nosotros como concejal hemos sido inquietos y hemos hecho reuniones con el IDEAR y con un gremio tan importante como es el transporte legalmente constituido del municipio de Arauca, y logramos que esta entidad, que el IDEAR, logre generar unos préstamos para hacer la modernización del paso de gasolina a gas para los vehículos de servicio público. Pero además hay que aplaudir el trabajo que bien están realizando la última parte del gobierno departamental, que en este momento están en cabeza del gobernador Willington, y pues usted lo acaba de decir, la doctora Mojica ha desempeñado un trabajo importante en el IDEAR, pero hay que revisar esa reestructuración, hay que revisar que se proteja desde la asamblea, desde lo público, desde la gobernación, la mano de obra calificada del municipio y del departamento de Arauca, la capacidad de los profesionales para que se contrate los profesionales del departamento de Arauca. Ramón, los diputados últimamente se han quedado estancados aquí y no buscan recursos a nivel nacional con un representante, un senador que diga, bueno, mira, aquí trajimos estos 1.000 millones o 2.000 millones con el senador X que obtuvo votación en Arauca. ¿Usted va a hacer ese trabajo? Carlos, ya lo hemos realizado desde el Consejo Municipal. Logramos en el 2018 hacer una gestión con el Ministerio del Deporte y bajar unos recursos al gobierno departamental, y por medio del INDER se logró la recuperación de la cancha del 7 de agosto. Esto en conjunto con un gran amigo mío que fue diputado, hicimos fórmula dentro del partido de la U, como fue el exdiputado William Cárdenas. Hicimos un trabajo en Bogotá con el Ministerio y logramos esta gestión desde la Asamblea. Por supuesto, vamos a lograr hacer mayor gestión. Usted sabe que un concejal de categoría cuarta como del municipio de Arauca, de todas maneras, tiene algunas limitancias. La Asamblea Departamental abre un espectro mayor para uno generar más resultados de lo que hemos venido haciendo como concejal. Ramón, ¿es difícil ahorita hacer la política con toda la cantidad de candidatos que hay, con todos estos partidos? Yo creo que no. Yo creo que cada 4 años, en los últimos 12 años, siempre han resultado muchos candidatos al Consejo y a la Asamblea. En este caso hay 123 candidatos a la Asamblea Departamental, de los cuales veo muchos activos, pero aquí es donde empieza a jugar un papel importante, y es tener de verdad un resultado a través de un trabajo. Un equipo estructurado, un equipo que tenga confianza en un candidato y que ese candidato genere esa empatía con los araucanos, que genere ese cariño y ese respeto, sobre todo de que ha hecho las cosas bien como profesional o como político. Entonces yo creo que no es difícil hacer política cuando usted la hace, cuando está bien hecha. Y en el entendido que ya está la tercera campaña en nombre propio, hemos creído que cuando usted hace las cosas con responsabilidad, pero además con cariño por la tierra por donde usted vive, no es difícil hacer política. Bueno, en ese momento el partido de la U tiene sino una curul en la asamblea, ¿no? ¿Buscará obtener dos o está difícil? Yo soy muy aterrizado y muy sincero, Carlos. En este momento hay una y se va a mantener, porque a través del trabajo, de la creación de la lista, no logramos la lista completa, solamente 10 inicialmente, de los cuales 2 ya han renunciado. En este momento hay 7 candidatos a la Asamblea del Partido de la U buscando votos, 3 de Arauca, 2 de Arauquita, 1 de Tame, 1 de Saravena. Creo que sí vamos a lograr el umbral, lo vamos a pasar el umbral para tener esa credencial, pero yo creo que solamente nos alcanza para una credencial en la Asamblea Departamental. Y ha sido difícil en los municipios, como dice, venga, como aquí, venga, vamos a reunirnos. Mucha gente, como dicen, que a veces los municipios son muy regionalistas. ¿Ha sido difícil, Ramón? La historia, Carlos, así lo dice. Por eso en los últimos 8 años la mayoría de los diputados han sido del Piedemonte y del Sara. Acordémonos que en el periodo de Alvarado habían 5 de Saravena, 2 de Tame, 1 de Rondón, 1 de Cravo Norte y solamente un araucano. Hoy en día ellos, pues en ese ejercicio de los diputados que han pasado ahí por la Asamblea Departamental, pues no han demostrado como ese sentido de pertenencia por sus municipios, y ha generado que Tame, que Saravena, que Arauquita genere esa tranquilidad de que el departamento de Arauca somos todos, somos uno solo, y que de la Asamblea Departamental se trabaja por los 7 municipios. Por eso hemos logrado que en Tame, que en Arauquita y que en Saravena y que en Fortul y que en Rondón y Cravo Norte
tengamos la oportunidad de sacar unos votos importantes que consoliden ese número para lograr tener esa credencial el 29 de octubre. ¿Y la línea a la alcaldía de la gobernación? El partido de la U coavaló a dos candidatos, a la alcaldía el partido de la U coavaló a Iena Galeano y el partido de la U coavaló a la gobernación a Renzo Martínez. Bueno, Ramón, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a esta sesión La Clave Política. La verdad, deseamos mucho éxito en su campaña. Ya en esta recta final estamos a pocos días, a 13 o a 12 días de las elecciones, y la verdad que están en la recta final. Carlos, a usted muchísimas gracias y al equipo de trabajo por esta invitación, por abrirme el espacio para que más araucanos conozcan a este joven de 34 años de profesión, administrador de empresas, turístico y hotelero, especialista en gestión pública, 8 años de experiencia con resultados a través de la gestión y el control del Consejo. Y lo invito a todos los araucanos, faltando 11 días para las elecciones, que me acompañen en las urnas votando a la Asamblea Departamental por el partido de la U y el número 51. Muchas gracias, Carlos. Creo que ese tarjetón es grandísimo, ¿no? Es bastante amplio, hay dos columnas con más de 12 partidos. Además, como ya lo dije, 123 candidatos. Esperemos que lleguemos los 11, que tengamos mayor sentido de pertenencia y mejores ideas para desarrollarlas desde esta corporación. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Estaba en nuestra sesión, o pasó aquí en nuestra sesión, La Clave Política, Ramón Escalante, candidato a la Asamblea Departamental por el partido de la U.